Comisión de Constitución para sustentar el proyecto del Ejecutivo sobre el adelanto de las elecciones. Ahora los dejamos con el desarrollo de la sesión de la Comisión de Vivienda, la comisión que preside el congresista Horacio Pacori. Hemos programado una sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Todavía no tenemos el quórum respectivo, mientras tanto empezaremos la sesión de manera informativa, ¿no? Entonces, mientras los colegas congresistas vayan llegando y hacemos el quórum respectivo, pasaremos la sesión a ver con los informes, al punto número 3, de manera informativa. Si algún congresista requiere hacer el uso de la palabra sobre algún informe que tienen, sobre algunas acciones que han realizado la Comisión de Vivienda, les vamos a dar el uso de la palabra. Pasamos a pedidos de manera informativa. Si hay algún pedido de algún congresista, presidente. Le damos la palabra al congresista William Monterola. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial y desearle los mejores éxitos en su gestión y a la mesa directiva y a los colegas presentes. Solamente para hacer dos pedidos puntuales. Tenemos en la comisión un proyecto de ley, la 2570, presidente, quisiera que lo agende porque es un proyecto de ley que facilita el saneamiento financiero de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento respecto a las deudas de las operaciones de crédito externo. Este es de mi región huancavelica. Y el segundo pedido que quería hacer, presidente, era con respecto al hacer un pedido con respecto al y en alusión también al plan de trabajo y que se agregue también en el tema del ámbito rural, en el punto G. Y a su vez pedir que el presidente de directorio de la SUNAS presente un informe, ¿no?, de la implementación del saneamiento, del servicio de saneamiento en el ámbito rural. Yo creo que hasta el momento están haciendo solamente en la zona urbana y quisiéramos saber el avance en las zonas rurales, el trabajo que están haciendo. Sería bueno de repente para primera sesión o la segunda sesión conjuntamente con el ministro para poder también citar también al ministro para poder ver los proyectos que se tienen que priorizar de acuerdo a la reducción de brechas, con el compromiso que tiene también el mismo gobierno de reducir las brechas de agua y saneamiento. Y como tenemos entendido que hay muchos proyectos que han salido sin cumplir con esa condición. Hemos estado en la Comisión de Economía antes de venir a la Comisión de Vivienda y lamentablemente también creo que se han estado direccionando los proyectos cuando la necesidad tienen los que realmente no tienen hasta el momento ni siquiera agua ni saneamiento. Sin embargo, se ha estado priorizando a todo lo que es proyectos que ya existían como mejoramiento, ¿no? Entonces eso creo que también tiene que explicar el ministro de Vivienda y Construcción a qué se debe que no se está cumpliendo con reducir las brechas en este aspecto. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista William Monterola. Bueno, ya tenemos el quórum respectivo. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 1 de la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Antes, le vamos a dar la bienvenida a los congresistas Román Valdivia, al congresista Francisco Villavicencio, de igual manera al congresista William Monterola, al congresista Mártires Lizana, al congresista Trujillo Segarra Gilmer y al congresista Jorge Castro, que nos acompañan el día de hoy. De igual manera, vamos a dejar constancia de la licencia de los señores congresistas Israel Lazo, Carlos Bruce y del congresista Elías Rodríguez. Como primer punto, vamos a aprobar el acta que se ha remitido a sus despachos, el acta de la sesión de elección e instalación de la Comisión de Vivienda y Construcción realizada el lunes 19 de agosto, la que fue aprobada en esa fecha. Como segundo punto, se ha remitido a sus despachos la relación de documentos recibidos y remitidos desde el 20 de agosto hasta el 3 de septiembre del año 2019. Si requieren copia de algún documento, lo pueden solicitar a la Secretaría de la Comisión.
Retomamos la agenda, pasamos al punto número 3, que es la sección de informes. Si algún congresista desea hacer algún informe, puede tomar el uso de la palabra. De no haber ningún informe, continuamos en la sección pedidos. El congresista William Monterola nos ha planteado 2 pedidos. Vamos a tomarlos en consideración, más entendiendo de que estamos tomando un criterio de priorización de los proyectos de ley. Tenemos un número importante de proyectos que todavía faltan dictaminar. En función al dictamen vamos a tener que priorizarlos para darle, digamos, realce a la labor legislativa que tiene la comisión. De igual manera, creemos que el tema de saneamiento en el ámbito rural, principalmente la programación que está haciendo el Programa Nacional de Saneamiento Rural, requiere que este tema sea priorizado en torno a las brechas. No solamente en las regiones, digamos, del norte del país, también tenemos ese problema a nivel nacional y en el sur. Creemos que es importante que tenemos que reducir las brechas en torno a infraestructura, principalmente en el tema de saneamiento rural. Vamos a plantear ese pedido con este William Montero. Si otro congresista tiene algún pedido, primero vamos a darle la palabra al congresista Gilmer Trujillo y luego al congresista Román Valdivia. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas integrantes de esta importante comisión. En primer lugar, presidente, desearle todos los éxitos como presidente de la Comisión de Vivienda, y estoy seguro que con el apoyo y el esfuerzo de todos los integrantes vamos a lograr de que el plan de trabajo que usted el día de hoy nos proponga y aprobemos se cumplirá a cabalidad. Yo quiero, como pedido, presidente, tomando en cuenta que en el punto 7 del plan de trabajo referido a plan de actividades, en el literal E se establece la conformación de grupo de trabajo, y algo que tiene relación con lo planteado por el congresista Monterola, yo quiero proponer, presidente, la conformación del grupo de trabajo siguiente: análisis y seguimiento de las metas físicas y financieras del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Presidente, hago este pedido para que pueda ser considerado, y estoy seguro con la intervención multipartidaria nosotros podamos coadyuvar no solamente a cumplir esta meta, sino que a facilitar a través de ello al éxito de los resultados de la presente comisión. Presidente. Muchísimas gracias, congresista. Bueno, vamos a considerar ese pedido. Antes le damos la bienvenida al congresista Víctor Álvarez. Retomando este tema, tenemos agendado en el punto número 5 de orden del día, en el 5.2, la conformación de los grupos de trabajo. Pero igual, vamos a considerarlo al final para someterlo a votación. De igual manera, vamos a darle la palabra al congresista Román Valdivia. Muchas gracias, señor presidente. Quería señalar que en abril del 2017 se decretó a nuestra Comisión de Vivienda un proyecto de ley en relación a la creación de la Superintendencia Nacional de Desarrollo Urbano. Usted recordará que producto del fenómeno del Niño Costero se identificó que uno de los problemas más graves que trajo como consecuencia tanto daño y tanto desastre fue la falta de poder tener una planificación de lo que es el desarrollo urbano. Y frente a eso, a esa realidad, es que presentamos este proyecto de ley que busca ordenar el suelo, ¿no? El suelo urbano, regular las condiciones para su transformación, conservación, así como velar para el correcto ordenamiento territorial del país. Por ende, y considerando que las circunstancias siguen siendo las mismas y que no se ha hecho mucho por generar una cultura de la planificación, creo que sería importante, estimado presidente, que se pudiera priorizar el análisis y debate de este proyecto, que es el proyecto 1163, para que podamos tomarlo en consideración en nuestra Comisión de Vivienda. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Valdivia. Bueno, ya vamos a agendar este tema. Hay un conjunto de pedidos que se han hecho para la priorización. Vamos a considerar ese pedido, congresista Román Valdivia. Si algún otro congresista tuviese algún
pedido. Bueno, antes de concluir esta parte, yo quiero solicitar a los señores congresistas su aprobación para que las citaciones a las sesiones de la comisión se realicen vía electrónica. Si nadie se opone, se da por aprobado. Pasamos al orden del día. Tenemos dentro del orden del día como primer tema la aprobación del plan de trabajo, documento que ha sido emitido electrónicamente a sus despachos y se encuentra en sus carpetas. Si los congresistas requieren hacer alguna observación, alguna recomendación respecto a este plan de trabajo, este es el momento para que puedan hacer uso de la palabra. De no ser así, pasaremos a aprobar el plan de trabajo. La palabra le vamos a dar al congresista. ¿Algún congresista? Le damos la palabra al congresista Mártires Lizana. Gracias, presidente. Quisiera saludar a su presidencia, a los colegas congresistas. Debo comentarle a la representación nacional aquí en esta comisión. En el distrito de Huarmaca se desarrolla el proyecto 280513. Se desarrolla, esto es, en un solo código SNIM se pudieron declarar la viabilidad y ahora ejecución de 103 caseríos y 14 anexos en un solo código. De verdad que es histórico este proyecto, es el único en el país. Y tuve la oportunidad de ser su alcalde y lo concebimos, y a través del FONIEP, el Fondo de la Inclusión Social, se pudo captar estos recursos y ahora está ejecutándose. En 2020 terminaría este proyecto. Y la verdad que es un cambio de vida para los huarmaquinos, y por ende quisiéramos también compartir con todos ustedes, y por eso que en el plan de trabajo quisiera yo solicitarle, señor presidente, para que una sesión descentralizada en Piura se ejecuta en la sierra, especialmente en la provincia de Huancabamba y, Dios quiera, en el distrito de Huarmaca. He hecho un documento, lo he presentado a su presidencia, y solicito que lo incorporáramos dentro del plan de trabajo y ser no solamente ir a hacer la sesión descentralizada, sino tener como una experiencia este trabajo, porque yo siempre veo alcaldes que caminan con un solo proyectito, un pueblito por ahí, con un código de medio millón, de 2 milloncitos. Este proyecto va a terminar con 132 millones de soles de inversión. Entonces, presidente, solicito que se incorpore en el plan de trabajo la sesión descentralizada en Piura y que, si fueran tan amables los colegas, nos visiten al distrito de Huarmaca. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Corchal. Vamos a dar la palabra al congresista William Monterola. Muchas gracias, presidente. En el punto 5, objetivos específicos, en el punto H, para solamente agregar nomás fiscalizar la implementación de recomendaciones formuladas a la SUNAS en la empresa prestadora de servicios de saneamiento. Acá estamos hablando de las EPS. Entonces también tendríamos que hablar lo que corresponde a las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Las operadoras en las zonas rurales del país. Entonces, agregar solamente ese punto, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista William Monterola. ¿Si habría alguna recomendación más respecto al plan de trabajo? Bueno, de no haber, vamos a considerar las recomendaciones que nos han hecho el congresista William Monterola. Nos ha planteado de que el tema de saneamiento en el ámbito rural, respecto al PNCR, se incluya con prioridad dentro de este plan de trabajo. Vamos a considerarlo. De igual manera, el punto H, en el punto número 5, vamos a considerar el tema de las municipalidades que están dentro del ámbito rural. Y de igual manera, respecto a las sesiones descentralizadas y las audiencias públicas que podamos realizar. Bueno, nosotros también desde el despacho como integrantes habíamos considerado una visita a la región de Puno, entendiendo de que en la región de Puno se viene implementando un proyecto emblemático, que además cuando estuvo en la presidencia el congresista Víctor Albrecht visitamos la región de Puno, que era la construcción de las 10 plantas de tratamiento. Esto se está demorando, hay una presión de la población, de igual manera estamos solicitando para que podamos retomar esa sesión descentralizada en la región de Puno, de igual manera en la región de Piura. Y si habría otro, de igual manera vamos a considerar lo de Huancavelica. Entonces tendríamos básicamente hasta en esta media legislatura
tres sesiones descentralizadas o audiencias públicas evaluando lo que compete en las regiones de Puno, Piura y Huancavelica. Estaríamos prácticamente mirando el sur del país, el centro y el norte, y de esta manera una visión, digamos, mucho más descentralizada en torno a provincias respecto a los problemas que tenían de acceso en saneamiento y agua. Entonces, eso vamos a considerar dentro del plan de trabajo. De no haber ningún aporte o recomendación más al plan de trabajo, sometería a votación la aprobación del presente plan de trabajo. A votación. Bueno, se aprueba por unanimidad el plan de trabajo. Pasamos al punto número 2 que tenemos en agenda para la presente sesión, que tiene que ver, tenemos la propuesta de la conformación de los grupos de trabajo. Hay un pedido que nos ha hecho el congresista Gilmer Trujillo, no sé si le podemos dar de nuevo la palabra para la conformación de este grupo de trabajo, de igual manera someterlo a votación. Gracias, presidente. Sí, no me había percatado de que estaba considerado como un punto específico, pero bueno, nuevamente reiterar lo solicitado. Propongo al pleno de la comisión la conformación del siguiente grupo de trabajo denominado Análisis y Seguimiento de las Metas Físicas y Financieras del Programa Nacional de Saneamiento Rural, en donde he logrado que apoyen esta iniciativa de creación del grupo al congresista Víctor Álvarez y también al congresista Miguel Román, entendiendo las exigencias del plan de trabajo que la conformación pueda tener la participación multipartidaria. Hago entrega de esta propuesta de creación del grupo, esperando que sea atendido y aprobado por la presente comisión. Colegas congresistas, el congresista Gilmer Trujillo ya nos ha hecho este pedido para ir agilizando, para que eso ya no lo votemos para las siguientes sesiones. Yo pondría a votación la conformación de este grupo de trabajo, ¿no? Los congresistas que estén a favor, entonces se aprueba por unanimidad. No sé si hay otro pedido de conformación. Vamos a dar la palabra al congresista Mártires Lizana. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los colegas. Ustedes, a nivel del país, si bien es cierto, la mayoría de ciudades tienen las dificultades del tema del agua y saneamiento, pero también hay un grupo de ciudades que ya han estado avanzando el tema de las petares. Por ejemplo, en Iquitos se ha gastado muchos millones de soles, pero no funciona la petar de Iquitos. En Puno se está avanzando también, pero tiene sus enormes dificultades. En Sullana se han avanzado también, hay muchos millones de soles ahí compartidos, pero hay un proceso que está demorando mucho tiempo esto, a pesar del recurso económico que se tiene ya. Entonces, así por el estilo, hay un sinnúmero de ciudades que merece, presidente, hacer un grupo de trabajo que podamos evaluar esto, que podamos un poco dar seguimiento. Aparte, lógicamente, tenemos el deber de fiscalización, lógicamente, pero lo hacemos cada uno, muchas veces, en cada una de nuestras regiones. Pero yo quisiera aquí que se forme un grupo de seguimiento y evaluación del estado situacional de las plantas de tratamiento de aguas residuales PETAR en todo el país, por lo menos para sacar un informe y decirle al Ministerio de Vivienda, mira en qué está, cómo está exactamente de todo el país. Entonces, presidente, dejo a consideración de usted a ver si a los colegas congresistas se nos puedan ayudar para que se forme este grupo de trabajo. Gracias, presidente. Uh-huh. Bueno, antes de darle la palabra al congresista Víctor Álvarez, tenemos otro pedido para la conformación de otro grupo de trabajo que tiene que ver con el seguimiento y evaluación del estado situacional de las plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. También lo sometemos a votación para de una vez entrar con la conformación. Quienes estén de acuerdo, entonces se aprueba también por unanimidad. Tenemos al pedido de la palabra del congresista Víctor Álvarez. Gracias, presidente. Saludo a mis colegas congresistas y todos los que estamos en la sala Bolognesi. Hay un tema importante a tratar en el tema de vivienda con respecto al tema de saneamiento, como lo manifestó el congresista Mártires Lizana. Hace unos días una publicación en un diario indicaban que el gobierno aproximadamente había invertido el 12% del presupuesto del año en lo que significa agua y alcantarillado para beneficiar a muchas familias, no solamente en la capital, sino en el interior del país. Ese porcentaje es definitivamente ínfimo
estando ya en el mes de septiembre aproximadamente, donde cada despacho o cartera ministerial debería tener una meta o alcance en ejecución de gasto de un 50% aproximadamente. Creo que ahí también tenemos que fiscalizar y entrar como comisión, porque es una responsabilidad de la presidencia, de la comisión y de los congresistas el fiscalizar al Ejecutivo y directamente al Ministerio de Vivienda. Yo creo que a lo que va, no estamos logrando las metas y propuestas que el gobierno central dio como esperanza y expectativa a la población. No estamos cumpliendo con la meta del 100% de agua y alcantarillado a nivel del país. Eso es calidad de vida, eso es mejora sustancial, no solamente de la propiedad, sino de las familias como núcleo básico de la sociedad y nuestro Estado. Luego, seguir en un proceso de fiscalización directo, más allá de los debates políticos y la confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo, que últimamente ocupa las primeras planas de los diarios escritos y seguramente los programas de televisión, donde está el avance en la reconstrucción del norte. Escuchamos el Contralor de la República el otro día que era imposible lograr el 2021 que el norte del país esté reconstruido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con la ejecución? ¿Qué pasa con la capacidad de gasto, con la capacidad de inversión pública que el Ministerio de Vivienda tiene que tener? Eso lo dejo como interrogante, presidente, y hay que ponernos a trabajar de manera inmediata en la fiscalización de un ministerio que debe darle calidad de vida y mejor bienestar a cada una de las familias en nuestro país. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Contralor López. Vamos a darle la palabra al congresista William Monterol. Muchas gracias, presidente. En la misma línea del congresista Albrecht, para reiterar el pedido, justamente con esa motivación de que tenemos que hacer el primer control político con este sector y tiene que venir el ministro de Vivienda a explicar a qué se debe esa inacción para poder reducir las brechas de agua y saneamiento en todo el país, especialmente en las zonas rurales, donde la gente de a pie necesita más mejorar su calidad de vida. Lamentablemente se ha distraído la opinión o la prensa y la publicidad se han ido por otro aspecto cuando lo fundamental es defender esos derechos fundamentales de todo ciudadano que vive en este país y lamentablemente como tenemos menos posibilidades de invertir en educación, lamentablemente estamos engañando a la población indo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, cuando tenemos que nosotros mostrar al país el avance de nuestra gestión a través de obras que beneficien y mejoren la calidad de la vida de la población. Y eso no se está viendo últimamente. Entonces, el primer acto de control político que tenemos que hacer es con este ministro que venga y explique, ¿no?, a la representación nacional y a la población en general de cuánta brecha se ha reducido o qué porcentaje de brecha se ha reducido en este aspecto. Creo que eso sería una primera muestra y para muestra, dice, un botón de lo que ha hecho este sector en favor de los peruanos. Ese sería mi pedido, señor presidente. Muchas gracias. Igualmente, congresista. Le vamos a dar la palabra al congresista Gilmer Trujillo. Sí, presidente. Yo suscribo lo expuesto por mis colegas congresistas Víctor Albrecht y Monterola respecto al tema planteado. Actualmente, seguramente quienes conocemos cómo se desarrollan los temas informativos en el país o cómo se desarrollan las decisiones políticas, en este caso el Ejecutivo, se ha confundido, y eso creo lo tenemos muy claro todos, las cosas importantes versus las cosas urgentes. Seguramente cosas importantes o temas importantes son la reforma política, la reforma electoral, la reforma judicial, que esto tiene aplicación hacia el futuro en años próximos, pero las cosas urgentes son de inmediata atención. Si nosotros queremos hacer una analogía con un tema de tratamiento de salud, el Perú en muchas tipología de proyectos estamos en cuidados intensivos. Y uno de ellos es el tema de agua y desagüe en el país. No es justo que a estas alturas del tiempo
en muchos lugares de nuestro país. Simplemente las personas estén consumiendo agua no apta para el consumo humano, simplemente no tengan las posibilidades de vivir o tener una vida digna. Yo soy representante de la región San Martín y en la semana de representación nosotros, en nuestro caminar, simplemente somos testigos presenciales de la forma infrahumana como viven nuestros compatriotas que también son peruanos. Y sería bueno que esa visita nos pudiese permitir conocer cuál es la mirada que tiene el titular del sector y además conocer, nosotros hemos recepcionado el proyecto de la ley de presupuesto. Conocer qué tanto se ha avanzado en la asignación presupuestal, porque simplemente si nosotros conocemos los problemas, si no tenemos los recursos para resolverlos, simplemente vamos a vegetar en el tiempo, en el status quo que hace mucho daño al país. Y por eso es que yo apoyo el planteamiento, por ello sería bueno que pudiésemos nosotros iniciar y un poco también para que el ministro conozca cuál es el plan de trabajo que nosotros tenemos como comisión presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Concejal Trujillo. Bueno, como ha sido un pedido de varios congresistas, vamos a cursar la invitación al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que pueda venir a la comisión y pueda darnos cuenta principalmente el avance en la reducción de las brechas en agua y saneamiento, que es el principal pedido que ha salido del día de hoy. Y aprovecharemos también la oportunidad de esa invitación al ministro para ver qué otros problemas tenemos dentro del sector que son de importancia a nivel nacional. Entonces, en ese entendido, vamos a cursar esa invitación. Tenemos una tingencia. Habría que ver para qué fecha nos puede visitar, si es la próxima sesión, y coordinar el tema, el horario, porque nos han comunicado de que los días miércoles tienen el Consejo de Ministros. A pesar de ello, poder coordinar un horario para que él pueda estar presente. Entonces, en su debido momento, lo estaremos comunicando, colegas congresistas, para que el ministro pueda venir a la comisión y pueda dar cuenta, digamos, del tema, principalmente el avance en la reducción de las brechas en agua y saneamiento. Si no hay ninguna otra participación más, colegas congresistas, antes de concluir esta sesión, con relación a los coordinadores de los grupos de trabajo, se pide a sus integrantes comunicar posteriormente quién será el coordinador. Tenemos dos grupos de trabajo que se han aprobado el día de hoy, que es el grupo de seguimiento y evaluación del estado situacional de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como el grupo de trabajo de análisis y seguimiento de las metas físicas y financieras del Programa Nacional de Saneamiento Rural. De igual manera, colegas congresistas, quiero comunicar de que para la priorización de los dictámenes de los proyectos de ley, tenemos algunos proyectos de ley del Poder Ejecutivo, vamos a ver si esto, digamos, lo podemos poner en agenda con prioridad, también considerando la prioridad que nos han hecho los pedidos los colegas congresistas. No vamos a estar sujeto simplemente a la decisión del Poder Ejecutivo, sino entendiendo de que hay una demanda mayor de la población y en función de eso los iremos agendando, colegas congresistas. De esta manera, colegas congresistas, terminamos esta sesión. Pido la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Al voto, colegas congresistas, se aprueba el acta, siendo las 12:42 de la tarde, levantamos la presente sesión, colegas congresistas. Muchísimas gracias por su asistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Agenda Parlamentaria. Los acompaña Mario Brais. Son una...